Señores, tengo para decirles, si nos encontramos en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, si ustedes entienden alguna cosa que dice la Biblia, ustedes sabrán de qué se trata la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York la representa una estatua, que es la estatua de la libertad, que le dicen Miss Liberty o la señorita libertad. Pero la Biblia le tiene su nombre y su apellido. Le llama la gran ramera, o sea, el cuero más grande, la gran ramera, la ciudad de Nueva York. Y no es por muchas cosas, sino porque es una ciudad que está manejada específicamente por las élites de la oscuridad, que se encargan de extorsionar y manipular mental y físicamente a la persona que en ella habitan. Habitantes de Nueva York, todos son extorsionados, directa o indirectamente, ya sea por la policía, ya sea por el mismo gobierno, porque es una agenda, es una esclavitud, pero una esclavitud moderna, donde te mantienen entretenido con una cosa, pero con la otra te joden. Tengo para decirle que yo llegué esta mañana a las 5:45 de la mañana, llegué desde la ciudad de Boston a mi residencia aquí en Nueva York, porque tengo otra residencia aquí en Nueva York, y parqué mi vehículo. Siempre tengo el temor de que me van a pegar un ticket, porque esta ciudad, la policía te torsiona de la manera siguiente. En los precintos, los superiores mandan a los policías los fines de semana a buscar ticket. Por ejemplo, quiero que me traiga 10 luz roja, 10 tickets de velocidad, y me traiga 5 de o 10 de DUI, que son de manejar borracho, o 5 o 2, lo que le pongan. Son metas que le ponen. ¿Qué sucede con esas metas? Con esas metas lo que sucede es que los policías, para cumplir con su deber y cumplir con las metas que le han puesto, porque esas metas traen algunos premios, quizás no son efectivos, pero quizás son libertad, 3 días libres, 2 días libres. Uno no sabe exactamente con qué lo premian o con qué lo motivan para que ellos salgan a hacer esas extorsiones a los ciudadanos. El hecho es que ellos van a buscar la manera de traer esos tickets, sean hechos o no sean hechos, ellos van a tratar de hacerlo, porque es un mandato, ellos tienen que cumplirlo. Entonces, eso sucede aquí en la ciudad de Nueva York. Otra cosa, aquí en la ciudad de Nueva York, las personas somos los que pagamos los impuestos de la ciudad, o sea, placa, todos los impuestos los pagamos nosotros. ¿Qué sucede con eso? Que la ciudad de Nueva York le alquila ciertos espacios públicos que nos pertenecen a nosotros como ciudadanos, de uno parquearse, se lo alquila a Zip, a Zipcar, a Enterprise Rent-A-Car, se lo renta a compañías privadas. Y si usted se parquea en uno de esos parqueos que están en la calle, que están en el estado de Nueva York, entonces ellos le dan un ticket porque usted no se puede parquear ahí. O sea, ellos negocian, eso se llama corrupción, estafa y extorsión a la misma vez. Ellos te ponen un ticket por parquearte donde tú estás supuesto parquearte, porque tú pagas tu impuesto. Eso hace la ciudad de Nueva York. Otra cosa, hay una mafia también que se encarga, una mafia que se encarga en la ciudad de Nueva York de agarrar y alquilar bicicletas. Se llaman las City Bike. Recuerden que la Citibank pertenece al Citibank. El Citibank es una entidad privada también, privada, que está amañada de la siguiente manera. El último síndico que salió de la ciudad de Nueva York, el último mayor llamado de Blasio, vino con esa idea. Pero tienen que saber que él tiene ganancias ahí o tiene inversiones ahí. Usan testaferro
para decir, fulano es el dueño de eso, fulano es el que le está poniendo la ciudad, pero en realidad él fue el que puso eso. Esas bicicletas cogen un espacio público de la ciudad también, y ese espacio evita que usted se parquee también. O sea, es un problema. Yo vine esta mañana a las 5:45 de la mañana y ya, óigame bien, ya a las 6:02 de la mañana, miren, ya a las 6:02 de la mañana, 6:02 de la mañana. O sea, yo no había subido bien cuando ya me habían puesto un ticket, el oficial Jean-Louis L. del precinto 78 en Brooklyn, del County K, King County. O sea, me puso un ticket de $65. De $65. Porque según él, yo tengo en mi placa algo que no le permite a él ver la numeración de mi placa. Yo le voy a mostrar, porque yo tengo en Boston viviendo 5 meses y no he tenido un ticket de nada en Boston, pero yo voy a sacar para que ustedes vean lo que él no puede ver. Él no puede ver la placa, porque si yo pago peajes, si la cámara del peaje puede verlo, yo no entiendo por qué él no la puede ver. Yo lo voy a enseñar. Mira mi placa. ¿Quién puede leer esa placa? Cuando yo compré el vehículo, miren, todavía a la distancia se puede ver. Pero él no la puede ver. Él no la puede ver porque esa es la excusa para darme un ticket de $65 simplemente. Miren, tiene un como un marco donde dice la compañía Toyota donde yo compré la guagua. Tente. O sea, no afecta la visión o la visibilidad. No afecta la visión, la visibilidad de la numeración de mi placa. Pero ellos dan ese ticket como una extorsión, porque ellos saben que tú no vas a venir de Boston, Massachusetts, 5 horas manejando, quizá 200 casi dólares de combustibles más los peajes, dije, para pelear un caso en la corte de $65. Eso se llama extorsión, y eso lo hace la ciudad de Nueva York a diario, y la gente vive aquí a diario siendo extorsionado por la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York está dividida en diferentes mafias, hay que decirlo así, diferentes mafias, que las élites lo saben, pero las élites son parte de ellas, nosotros no nos damos cuenta. Fíjense que el billete del dólar tiene una pirámide donde dice quiénes son las élites, están divididas, quiénes son las élites y quiénes somos los de abajo. Los de abajo somos los que pagamos todo y somos los que sufrimos la consecuencia de todo lo que se haga. Pero ellos son los que saben todo. E incluso el camión de la basura de la ciudad de Nueva York, tú puedes trabajar en el camión de la basura. La ciudad te puede a trabajar la basura, la parte hedionda la bota uno, el que trabaja para la ciudad. Pero hay una mafia italiana, no sabemos si es la siciliana o quién, pero es la mafia italiana, que son lo único que ganan el concurso, lo único que ganan el concurso de por vida, para arreglar la calle. La calle que están arregladas ya, cuando se está acercando el invierno, ellos las rapillan otra vez para hacer ellos lo que la pavimenten, sin necesidad de pavimentarla, porque es una manera de ellos justificar el dinero que se roban del arca de beneficios e impuestos que uno paga. Aparte de eso, esos mismos italianos son los únicos que recogen la basura que tiene valor. O sea, recogen los cartones. Hay unos camiones que tú lo van a ver que son privados, que recogen los cartones y recogen los plásticos. O sea, el gobierno tiene que pagarle al gobierno, a esos italianos, pagarles para recoger insumos que ellos también lo venden por dinero. O sea, le pagan para recoger
plástico y cartones nada más. Yo no recogen vaina podrida ni nada, ni hediondez. Solamente cartones y plástico. Por eso es el reciclaje. Entonces el gobierno le paga a ellos como si estuvieran recogiendo basura. Un contrato jugoso. Pero aparte de eso, esos cartones, ellos vuelven y lo hacen papel, lo hacen materia prima para hacerlo más dinero. Y ese plástico también. O sea, nadie más. Nadie, usted no va a ver a nadie más recogiendo eso. Excepto ellos, que son compañías privadas. Otra cosa, los bomberos de la ciudad de Nueva York, o de la ciudad de Nueva York, no, de Estados Unidos entero, también es otra élite que lo controla también, una élite que lo controla. Y esa élite son blancos nada más. Usted puede buscar dos o tres negros de bomberos, pero los cabezones son blancos todos, la mayoría son blancos, porque es un negocio. Además, los bomberos aquí no son gratis. Aquí un bombero se mueve a su casa porque la alarma dio humo, lo que sea, le van a mandar su ticket. Aquí nada de gratis, porque eso es una mafia también. Las ambulancias también, los servicios de ambulancia también, otra mafia. Aquí el transporte de ambulancia no es gratis, el 911 no es gratis. O sea, te cobran de ahí a ahí. Otra cosa también, las carreteras son privadas. Tú te vas por el Turnpike, New Jersey, cualquier highway, si se te dañó el carro en una autopista de esa grande, y tú tienes un amigo que lo quiere ir a remolcar para los lados, lo meten preso porque ellos no permiten que tú le saques ese vehículo de ahí, a menos que sea en una de las grúas de la mafia de ellos. Ni siquiera el seguro tuyo puede sacarte de ahí, de ese highway. Dicho por este que está aquí, que me pasó en New Jersey, con una Ford Explorer que yo tenía. Tú tienes que pagarle a ellos para que saquen el vehículo tuyo de ahí a una calle de la rural que quedan al lado, y te cobran 600, 700 dólares nada más por moverte del highway. Tú no lo puedes hacer. Si tú lo haces, te multan porque es una forma de extorsión. Y de ahí el seguro puede llevarte. Ninguna de las cárceles tampoco de la ciudad de Nueva York, ninguna de las cárceles de la ciudad de Nueva York son públicas. También son privadas, esa es otra manera. O sea, un trabajo en conjunto. Le estoy diciendo que es una pirámide, un trabajo en conjunto. La élite controlan la policía, controlan los estamentos de seguridad y se encargan de crear delincuentes, así como de meterlos presos también. Otra cosa, esa placa que ustedes ven, la placa que tienen los vehículos, esa placa la hacen los presos. Le pagan como a 10 centavos la hora. O sea, los presos de Estados Unidos son los esclavos modernos que ellos tienen, para hacer el trabajo pesado como lo hacían antes. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque esa gente, por eso tienen las cárceles para sitio inhóspito y distante, donde la sociedad no puede ver lo que pasa con ellos, ni los abusos que hacen con los presos que están en las cárceles. Son muchas las cosas que hacen, y a veces tienen matones dentro de la cárcel, a propósito, para específicamente controlar, violar y someter a las personas que no se abstengan a las órdenes que ellos quieren que se hagan. O sea, todo es un monopolio redondo. Esa es la razón por la cual la Biblia llama a la ciudad de Nueva York la gran ramera. No es a Estados Unidos completo, es a la ciudad de Nueva York que la llama la gran ramera. La Biblia dice que la gran ramera va a caer, y va a caer por eso, porque ya la gente está abriendo los ojos, ya las redes le dan la oportunidad a uno de decir lo que uno tenga que decir, aunque mal le vaya a uno, pero el mensaje se queda. Lamentablemente, es la vida que se vive aquí en Nueva York. Lamentablemente, la gente no sabe en realidad dónde se está metiendo cuando viene. Hay personas que dejan su familia, sus negocios, su vida completa por venir a pasar trabajo aquí. Claro está que hay más posibilidades de hacer un dinerito extra que en el país de uno. Pero a veces la felicidad no es todo el dinero. No es todo el dinero la felicidad. A veces usted hace más. Usted hace más con la salud
¿Qué con el dinero? Otra cosa que le voy a decir de último para cerrar este capítulo y este comentario es que la ciudad de Nueva York o los Estados Unidos completos en este caso tienen un programa que se llama 401k. El 401k es un programa donde ellos te descuentan de cada cheque, te descuentan una porción de dinero para dar, para devolverte ese dinero en porciones pequeñas cuando ya tú tengas 65 años de edad. 65 años de edad. ¿Qué significa eso? Que si tú no te has muerto, porque la estadística de vida aquí son de 65 a 70, si tú no te has muerto de aquí a eso, ellos te van a dar porciones pequeñas de ese dinero. Pero ¿qué pasa? Tú tienes 30 años trabajándole para la ciudad y pagándole esos impuestos. Y cuando tú agarras y pagas esos impuestos o lo acumulas, hay personas que tienen 200 mil dólares guardados, 300 mil dólares ahorrados para ellos vivir de su pensión. Tú dices, tú vas a pedirle a ellos un préstamo de tu propio dinero y ellos te cobran, te lo prestan pero con un interés más alto que el banco. Entonces, ¿qué te están diciendo con eso? Que ese dinero no es tuyo. Si te cobran intereses por lo que es tuyo, entonces no es tuyo. No es tuyo. Pero mientras tanto, durante esos 30 años que tú tienes trabajando, porque ellos no quieren que tú le pongas la mano ese dinero por 30 años. O sea, tú estás aportándole dinero a los fondos de ellos por 30 años, pero ellos no le pueden poner la mano a ese dinero. Si le ponen la mano, por eso es que ellos te cobran tantos intereses. Con ese dinero tuyo, es que ellos hacen edificios grandísimos. Tú dices, pero ven acá, ¿y qué millonario que hace edificios tan grandísimos, tan grandes? ¿De dónde sacan esos millones? Pero esos millones vienen de la misma gente que están aportando dinero para cuando ellos estén viejitos, le den su pensión. Entonces, en esos 30 años, cuando ellos te vienen a dar a ti algo de lo que tú dices que supuestamente ya te merece, ellos te están dando ganancia, pues ya esos edificios le producen a ellos, corporaciones, crean estadios y cosas con, y así. Por eso es que se llama, por eso digo que es una mafia. Es un círculo de entidades secretas. Entidades secretas, Illuminatis, Cruci, qué sé yo quién, ocultista, todo eso. Entonces se fija que todos los edificios gubernamentales tienen una figura oculta, tienen algo simbólico que tiene que ver con lo que es la masonería y los Illuminati y las cosas diabólicas. Incluso las iglesias católicas de aquí todas tienen mensajes subliminares. Los edificios, todo. Incluso usted se fija en el logo de la ciudad de Nueva York, de la policía, y hay una parte que se ve como un hombre como ahorcado. No sé si antes lo ahorcaban a uno, la gente, hasta por decir lo que yo estoy diciendo. Bueno, yo espero que este comentario les sea de utilidad para muchas personas y que aprendan a defenderse y a vivir en paz consigo mismo, sabiendo y consciente de dónde están viviendo. Todo este mecanismo que está haciendo es porque ellos quieren sacar a la mayoría de las personas de aquí, de la ciudad de Nueva York. Por eso las personas están emigrando, huyendo hacia New Jersey, Pensilvania, Boston, Connecticut, porque ellos quieren conservar la ciudad de Nueva York específicamente para ellos, porque la ciudad de Nueva York está llena de bunkers. Bunkers y sótanos secretos donde ellos se ocultan si pasa cualquier ataque nuclear. Esa es la realidad. Esa es la razón por la cual ellos tienen esa presión con las personas. Mi nombre es Ángel Valdés. Mi número es 1917-648-3764. Te puede dejar su comentario, dale like si le gusta, o dale a que no le gusta si no le gusta. Pero alguien tiene que decirle la cosa. Alguien tiene que esparcir los conocimientos. Y los consejos son de gratis. Así que bendiciones mil.